сказать сердечное спасибо дорогому Леониду Ильичу Брежневу за то, что мы живем в стране счастливого детства. Счастье всех детей планеты! Mi mujer se llamaba Irina. Mi hija, Julia. Era chiquita todavía. Y no se daba cuenta que yo dejaba país y familia. Bueno, la verdad es que el primer encuentro con Víctor a mí me impresionó mucho, porque estaba buscándolo hace 4 años y bueno, no me dejaban entrar a un astillero en Mar del Plata en su momento, cuando me enteré que él estaba ahí. Y hice contacto con un trabajador del astillero y él lo fue a llamar y a buscar. Y me impresionó bastante porque lo vi y venía con unas herramientas en la mano, y antes casi de saludarme me dijo que, en un castellano un poco ruso, me dijo que estaba arreglando el barco porque había habido una tormenta y se estaba hundiendo, y lo estaba arreglando con sus manos, y a mí eso me impresionó mucho. Yo ahí me di cuenta en realidad que era una historia que no iba a abandonar tan fácil. Si había un tipo que estaba tratando de arreglar un barco con las manos, ya me pareció que era fuertísima la idea, y la verdad que generó un interés especial en eso. Тихо-тихо-тихо вышел. Не надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Осталось и пропало при перестройке. До рубля. А внучка наша голодная сидела. Надя не махина поиса, она вандонарная. Но за ней не патриальна. Потому что у нее паспорты урские, что она и сестия. Ничего плохого ей не говорили. Это твой папа, это твой выбор. Ты подрастешь, поймешь. Ну, а она сказала, я говорю, Юля, ты бы хотела видеть это? Desconecté, porque no se mueve barco de ese lugar ni un lado. Y ancla, y guinche. O entramos en puerto, o no vamos ni un lado. Acá también algo pasó. Con Argentina, no sé qué cosa, блядь, pasó, que algo pasó. Y nosotros, pobres, блядь, estamos a medio. A mí este proyecto, la verdad, desde que me despertó el ansia de perseguirlo, me interesó mucho el tema del desarraigo, de la falta de identidad. Esa me parecía una problemática bastante interesante, y aparte que la historia misma me parecía casi hasta surrealista, el hecho de que desaparezca una nación y no se ocupe como debería haberse ocupado de una gente desperdigada en el otro lugar del mundo, me despertó un interés casi obsesivo en realidad.